los 60 años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los estamos saludando en este día lunes 9 de junio, cuando el campeonato colombiano entra otra vez en receso, porque vienen los partidos de la eliminatoria mundialista, y bueno, señor, o sea que fútbol por ahora se congela en Colombia, ¿no? Es la primera vez que pasa eso, ¿no? Que se interrumpen las finales dos veces, porque ya venimos de una interrupción, ¿o no? Sí, señor, ¿qué tal, Hernán? Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Cosa que suena ilógica, ¿no? Sí, pero hablando de los oyentes, pero antes de nuestro patrocinador, ¿cómo le pareció el partido de la mañana de las 11? Pues hombre, Hernán, me pareció intenso, disputado, pero no pudo Francia con ese sector defensivo del equipo rumano muy bien parado en el fondo, y la verdad, Francia dejó muchas dudas en lo que puede ser su verdadera capacidad ofensiva. El primer empate 0-0 en esta Eurocopa. En la vida como en el fútbol se hace equipo, y así los triunfos se celebran mejor juntos. Bueno, nuestros correos joven, empecemos con el señor Héctor Iván Lozano desde Medellín. Habla de sobrenombres de equipos, dice, ¿me pueden informar qué significa River Las Gallinas? Bueno, quiero descontarle que después de un partido que pierde en final de Copa Libertadores con Peñarol, sí, ellos pierden la final, iban ganando. Dicen que Carrizo tuvo mucho que ver, que se puso como a mofarse los uruguayos y ta, perdieron la copa. Cuando regresan a Buenos Aires, les toca ir a jugar el primer partido en Banfield, contra Banfield. Y en ese momento de la tribuna de Banfield, tiran una gallina. ¿Y quedó gallina? Y quedaron gallinas. Oiga, entre otras cosas, yo recuerdo que cuando vino River a jugar unos partidos con el Deportivo Cali, sí, de Copa Libertadores de América, llevaron a las gallinas al estadio. Ah. Las pintaron de blanco con una bandita roja. Y apenas las tiraron a la cancha, en esa época jugaba el Mostaza Merlo, las cogió Mostaza Merlo a patadas. Pues, no, y se armó un escándalo, ¿no? De padres. Los defensores de animales. Ese partido, Sociedad Protectora de Animales. Cuénteme una cosa, ese partido de River Peñarol era el tercer partido y se hizo en Chile. En Santiago. Oh, okay, muy bien. Santiago. Aquí pregunta también, esto sí no sé yo, ¿por qué le dicen los Cardenales a Santa Fe? Por los colores, no, porque los Cardenales son vestidos de color morado, no rojo. Sí. Yo realmente esa parte, oiga, nunca he podido saber, ¿verdad? Bueno, pero lo vamos a averiguar, o seguramente algún oyente del Pulso del Fútbol va a enviar la información. Muy bien. Bueno. Y después a don Héctor Iván le contestaremos otros porque son varios. Ya. Bueno, aquí manda Fabián Molina. Sí. Está bravísimo, está furioso. Dice que hasta cuándo el fútbol colombiano va a permitir que un árbitro como Hernando Buitrago continúe en las canchas de nuestro país. Y habla de la patada. Usted vio la patada que le pegó ayer Freddy Hurtado arrancando el partido de ese muchacho del Quindío. Y nada. No. Bueno. Todo el mundo tan tranquilo. No, pero es que le colocó los taches en el pecho de frente mar. De frente más. Yo pensé que lo iba a expulsar. Yo dije, uy, lo expulsó. Le falta personal. Fíjese que los tiempos no cambian. Se pegan unas copitas. Ayer que hablé en el Café Caracol con Segovia, sí, y hablando de las expulsiones, me dijo, ¿cómo le parece que yo a un puntero brasileño que me tenía, un uruguayo, me estaba bailando? Yo creo que un muchacho Rodríguez, que jugó en Cúcuta en el Quindío, me estaba bailando y le metí un planchazo. Y vino Canesa con las dos tarjetas, la amarilla y la roja. Y me dijo, Arturo, ¿con cuál te vas? Dijo, pues con la amarilla. Dijo, no, qué pena, te vas con la roja. Pero fíjense que los árbitros, hombre, eso no tiene que... Bueno. Oiga, a propósito del tema del reportaje en el Café Caracol, Arturo Segovia, un señor R. Rodríguez de Ibagué le manda a decir que sería muy interesante en ese aporte costeño tolimense, entrevistar a Marcos Martínez. Que estaba muy delicado de salud, Marquitos. Muy delicadito de salud, sí, señor. Bueno, mire, Freddy Mauricio Méndez dice, seguiré escribiendo hasta que lean mis correos. No, pero es que la pregunta, contrataciones del Atlético Nacional. ¿Hasta el momento? Ninguna. Que yo sepa, antes están de... Ah, bueno, pero si hay una novedad. ¿Cuál? Ah, no, es el del Pereira. Los del Pereira se fueron para Buenos Aires. Diego Osorio y Luis Fernando Suárez. Y allá está Chicho Serna. Allá van a traer los jugadores. Entre otras cosas, Chicho Serna está de comentarista de ESPN, a la Eurocopa. Sí. Vea usted cómo consiguen billete. Bueno. No tiene problema. Se mueve bien. Sí. Oiga, no, dicen que lo de Nacional le sigue apostando el pelado Giovanni Moreno. Eso sí, y después de lo de ayer me imagino que con más razón. Una condición ahora, técnica única, excepcional. También insisten en que David Ospina se va. Y que Camilo Zúñiga ahora lo pretende el San Pablo. Bueno, lo de David Ospina podría ser para Boca Juniors.
porque seguramente Boca va a colocar a Caranta, de su arquero, en el fútbol del exterior. No, tranquilícese, no se emocione. No, pero ¿sabes quién llevó el nombre de David Ospina, no? No. Lo llevó el Chicho Serna. No, tranquili, como dice el bolero, tranquilízate. Bueno. Hoy están buscando otra vez repatriar a Bondancieri del Getafe. Pero si él ya anunció que se iba, que se retiraba. Pero ¿cuántos toreros se retiran y vuelven? Es que vuelvan a llamar a Oscar Córdoba. No crea que lo han pensado. Claro. Bueno, mire, nos escribe Juan Manuel Higuera. Ay, Sol de Santa Fe, Dios mío. ¿Qué hay lo de Santa Fe? Mosquera, se creyó que era alguien en el fútbol y todavía no le ha ganado a nadie. Desestabilizó el equipo. Farsán, es un remedio directivo, se dejó manipular por gente que solo quiere hacerle mal al equipo. Pecoso, se confundió con las figuras, con las críticas y nunca supo manejar los jugadores y la prensa. Jugadores, les faltó profesionalismo y amor por la camiseta. Se dejaron contagiar de todo lo malo. Dicen una cosa y en la cancha hacen otra, eso es cierto. Y dice la hinchada, siempre dejamos que jueguen con nosotros. Nunca sentamos una posición radical, decente pero radical. Para lo que queda claro, Hernán, por lo menos para mí, en el caso de Santa Fe, es que al cuerpo técnico de Santa Fe, al cuerpo de jugadores y a la propia institución le faltó fortaleza mental. Mire, uno tiene que tener muy claro los objetivos en la vida, saber para dónde va. Pero eso de pronto estar cambiando por un comentario que viene o un comentario que va, a mí me parece que no es. Hago una nota que debe salir mañana en el diario, ya la hice, en el diario El Espectador, y la titulé Sospecha. Sospecha. Tengo la sospecha de que el Pecoso se va a ir. No, es que se va. No, por eso, pero se va a ir con un argumento a su favor. Siempre fue así y además siempre enjuició a sus planteles, porque es que en el fútbol hay una cantidad de falsedades. Sí. Estos jugadores dijeron, no, nosotros lo respaldamos. Sí, pero eso lo dicen, vayan a la cancha. ¿Usted vio los últimos 10 minutos del Santa Fe? Sí, no. Ah, qué culpa de Patiño que lo echaron. Pues sí, pero ¿y los otros que quedaron? No, es que el equipo le ganaron el partido en el segundo tiempo de una manera increíble. Apenas echan a Patiño, está bien. Hasta luego. Echan a Patiño. ¿Y los otros qué hicieron? ¿Ah? Sí, no. Entonces yo creo que ahí se va a cumplir eso, pero se va, porque es que hay técnicos que se quedan diciéndole a los directivos, haciendo caso a lo que hacen los directivos. Esto está radical y ese equipo se empezó a desestabilizar, también hay que decirlo, desde que el periodismo ingenuo dice que la Ferrari, ¿cuál Ferrari? No, hombre, tampoco. De los 13 jugadores se pueden ir 12, con eso le digo todo. No. Aparte de ello, Hernán, cuando uno ve todo lo que pasa en este tipo de equipos, yo recuerdo a esos grandes dirigentes de otra época. Ah, bueno, sí, ¿no? Pero a Gorayev, a Guillermo Cortés. Guillermo Cortés un día llegó al Pico Botero. Lo voy a contar. Guillermo Cortés un día llegó al Hotel Cordillera en pleno desayuno de Santa Fe. ¿Y qué? Y le dijo a Leonel Montoya, Leonel, te vas porque no funcionas, y Cachaco coge el equipo y se acabó. Pero eran tipos que decidían de frente. Claro. No que es que mando, no que... Pero es que no puede ser lo que se comenta en Santa Fe, que está dirigiendo el equipo el señor Castro, y están conversando con otros técnicos, ¿no? Por parte de la directiva, o por parte de la gente de la directiva. Y le voy a dar una cosa. Por favor, ¿eso qué es? El que venga... Tiene sentido. El que venga va a tener el mismo problema. Yeah. Bueno, Diego Cruz dice, voy para Nueva York en 10 días y voy a ir a ver a Juan Pablo Ángel. Me metí en la página de los Red Bulls y me di cuenta que el colombiano es un verdadero ídolo. Ponen fotos de él en todo lado. Este fin de semana marcó el gol del triunfo contra Chivas USA. Ya, Pablo Ángel. Mauricio Cañola hace la siguiente pregunta. Primero, indica o cuestiona cuántos puntos lleva Colombia en la eliminatoria. Lleva 8 puntos el equipo de Colombia. Paraguay es el líder con 10, Argentina con 9, Brasil con 8, Colombia con 8. Muy bien. Y luego pregunta que con cuántos puntos se clasifica. Volvemos al mismo, mire señor, el mismo cuento, 26 puntos, 20, ahí vamos a estar otras en la ronda. Ya, aquí pregunta un señor, Carlos Jare dice, el Pecoso asesinó la ilusión de millones de hinchas rosas. ¿Hasta cuándo va a tener el descaro? El problema no es el técnico. El problema son los jugadores. Yo diría que el problema es todo, los directivos, los jugadores, el técnico, que tengan el objetivo bien clarito al frente y que se digan las verdades. Le digo una cosa. ¿Usted cree que a un jugador se le puede olvidar? Ese Mosquera se le ha olvidado pues en 2 meses lo que... Pero Hernán, perdóneme, tampoco le vamos a caer a Mosquera. No. Un jugador que venía del Quindío. Y Tolosa. Y un jugador como Tolosa que venía del Quindío. Fíjese que usted me está dando la razón. Entonces, los 13 que de los 13 que vinieron, ninguno era campeón, ¿o sí? ¿Vielma? No sé. Es que la verdad, yo no entiendo, yo estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo es posible ese cuento del Ferrari, por Dios? Ferrari cuando usted tenga jugadores. Miren. Jugadores que hayan ganado algo. No han ganado. Edilberto Marrugo dice, ¿conocen ustedes la existencia de algún jugador de fútbol sordo en Colombia o en el mundo?
Aquí había un muchacho Ferrín que le decían el sordo Ferrín. Pero era por otra cosa. Pero también le decían al sordo Ramírez. El sordo también por otra cosa. Sí. ¿Te sabes el cuento del sordo Ramírez? Sí, sí, ¿no? Sí. ¿En un partido Cali-América fue? No, pero si hay un jugador con esa incapacidad, hombre. Sí, sí. El sordo Ramírez, ¿me te acuerdas? El sordo Ramírez, un clásico Cali-América. Parece que los jugadores se habían puesto de acuerdo para que el resultado fuera. Sí, sí, tal. Un empate, sí. Un empate. 0-0. Y cogió el sordo Ramírez por ahí, cogió y ¡pum! Remate la pelota al palo. ¿Ya? Y lo volvieron a mirar todo. ¡Hola, sordo! ¿No? Ah, desde ahí se quedó sordo el Ramírez. Sordo, no sabía el cuento, no lo han contado. Hernando Ramírez. Bueno, aquí hay un. Vive en Bogotá. ¿Sí? Luis. El papá. ¿Sabes quién es? Él es el papá de la hija del mariachi. Bueno. Te ve mucha novela. Te ve mucha novela. Luis Eduardo Burgos. Muy linda, entre otras cosas. De Medellín dice: hombre, qué placentero llegar a la casa al mediodía. Pero tengo una alineación de troncos que han pasado por el Medellín. Por el Medellín, solamente por el Medellín. Sí, es que le hincha el Medellín. Caruso, un arquero. Se peinaba antes de allá a la cancha. Pero fíjate qué curioso. Él mete aquí a Touriño. Touriño, jugador del Real Madrid. Ese jugador, no sé qué le pasó. Regenjar sí era un monito ahí, un defensa. El flaco Regenjar. Asconzábal, vea cómo es el fútbol. Asconzábal estuvo en el Medellín, ahí más o menos, se fue. Ahora está en España. El vasco Asconzábal, sí. Camejo, sí, no me acuerdo. Claro, es Camejo argentino. No, pero aquí falta uno. De San Lorenzo, si no estoy mal. Bueno, aquí falta, bueno, Tolizano, Jaime Lapaglia, Casano, Pinasco. Aquí falta uno. ¿Cuál? Uno que se llama... Padrón, Basilio Padrón. Ah, no, pero... Llegó a Medellín, lo trajo Jaime Tobón, llegó a Medellín con un álbum lleno de fotos y de recortes. No. Basilio Padrón, qué horror. Bueno, mire, señor, uno más. David Toro Marín pregunta que qué sabemos de la vida de la Coneja Costa y de Víctor Quiñones Arizala. Mire, la Coneja Costa, Castro... Alfredo Castro, que estuvo en Costa Rica o en Guatemala, ¿no? ¿Él dónde es que va a las vueltas de Guatemala? Él se mantiene en cualquier parte. Se encontró la Coneja Costa en Guatemala, creo. ¿Ah, sí? Sí, Armando Acosta creo que vive por allá. Otro me dijo que vive en Neiva, pero Castro me dijo, a no ser que sea un homónimo. ¿Ya? Bueno. ¿Y Víctor Quiñones está en Cali? Está en Cali, ¿no? El negro Quiñones, el arquero. Aquel arquero cuajado, sí, sí, sí. Que fue el Once Caldas también. ¿Está en Cali o está en Neiva? Es que la última vez lo vi que estaba trabajando una selección del Huila. Del Huila, sí. Víctor Quiñones Arizala. Muy bien. Señor. Pausa no, mensaje en el pulso del fútbol. En los 60 años de Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. En el pulso del fútbol, las noticias deportivas con la promoción Amigos por Millones de Águila. Si gana uno, ganan todos. Bueno, señor, a la 1:45 dicen las malas lenguas que dizque veremos una final anticipada. De holandeses y de italianos. Don Iván, ¿usted piensa lo mismo, que ya está metido allá en ese baile? Yo pienso que va a ser un muy buen partido. No. Estoy absolutamente convencido que va a ser un muy buen partido, porque tanto Holanda como Italia son equipos fuertes, porque Italia es el campeón del mundo, porque hay muy buenos jugadores y esto tiene que ser muy bueno. ¿Ya tiene la formación, Iván? ¿No? Sí, ya las tengo. Aquí ya no cabe una sola persona, hermano. Estamos ya metidos en este estadio, el Estadio Nacional de Suiza, 30.000 personas en la lindísima verde. Claro, quiero decirle a los oyentes, la gente dirá, ¿y por qué no hay ambiente? Porque los estadios de allá, que son serios, las cabinas son prácticamente selladas. Allá no es como aquí, pues, que se oye el escándalo, ¿no? Y los insultos y los cánticos, señor. Sí, no, y aquí al lado no tengo a nadie gritando. Bueno, señor, démenos... ¿Qué quiere? Mire, con mucho gusto, le doy Italia. Buffon. Sí. Panucci, Barzagli, Materazzi y Zambrota. Materazzi Pirlo, titular. Materazzi titular, sí. Hola, Iván Nesta. Preferieron sobre Chiellini. Iván Nesta. No, Nesta no fue llamado, está lesionado. Okay, muy bien. Y el otro que era el titular, que era Cannavaro, se lesionó. Lesionó también. Es decir, Materazzi llega dos veces a la titular, tanto en el Mundial como ahora en la Eurocopa, por lesión, primero de Nesta en el Mundial y ahora de Cannavaro. Tiene una suerte el hombre. De carambola, bueno. Medio campo. Gattuso, el grande Gennaro. De Rossi y Pirlo. Le cuento que es el que más veo. Gattuso. Iván, es el que más veo en las ruedas de prensa, Gattuso, que tiene una barba ahora frondosa. Y habla, sí, y pelea, bueno. Y lucha. A mí me gusta Gattuso. Gattuso es todo un varón. Ya, es un luchador, es un guerrero. Aquí Patiño da lo mismo, las mismas patadas, y a Patiño lo echan. Y a Gattuso no lo echan. No se ponga al lado, pues, por la comparación. Ay, no me vas a comparar a Gattuso con Patiño, pelado. Bueno, está hablando. Bueno, señor. Gattuso, de Rossi, Pirlo, Camoranesi, Di Natale y un solo hombre en punta. Luca Toni, el delantero. Hola, Iván, del Bayern Múnich. Entre otras, ese Camoranesi también lleva su rato en esa selección italiana. Sí, y vamos a mirar hoy si canta el himno o no lo canta. Porque ustedes recuerdan que el Campeonato del Mundo no lo cantó, bueno, ¿no? Ahorita lo veremos. Bueno, lo veremos a ver si lo canta o no. ¿Y nuestro amigo Van Basten qué?
Hay una cosa curiosa, ¿no, Hernán? El partido es una revancha, una esfida, como dicen los italianos, entre dos hombres que hicieron parte de aquel Milán de Arrigo Sacchi, Marco Van Basten y Roberto Donadoni. Ah, sí, señor. Sí, señor. Bueno. Mire, forma Italia con Van der Sar, el flaco. No, Holanda. Van der Sar. Perdón, Farla, Holanda, sí. Van der Sar, el flaco, Heitinga por la derecha, Uyer, el central, Matisen, Van Bronckhorst, Giovanni, el que era el Barça, Engelar, De Jong, Schneider, el Real Madrid, Van der Bar, Afelay, que fue la última novedad en lugar de Robbie Van Persie, y en punta, Ruud van Nistelrooy, que terminó arreglando su situación después de que tenía muchos problemas, no se podía ni ver con Van Basten. Van Basten es la última vez que está en selección, ¿no? Sí. En esta Eurocopa, porque después se va a dirigir al Ajax. Y Robin, ¿qué? ¿Tampoco lo llevaron? Se lesionó, Hernán, ayer se lesionó y no está en campo por lesión. No bueno, va a eso. Donadoni tiene 44 años, Van Basten tiene 43. Fueron compañeros y hace mucho rato que Holanda no le gana a Italia. De todas formas, Iván, sí puede haber un finalista en el partido. Pues se puede perfilar un equipo finalista, creo. Pues hombre, por lo que hemos visto hasta ahora, Francia, Portugal, Italia, pero, son los equipos. De todos los que he visto, volvemos a la misma. A Alemania ayer. Por eso. ¿No le gustó? Me gustó. Ah, me gustó. Por eso. Tipo serio. Iván, volvemos trabajado. A la misma historia. La gente dice, pero no, mismo siempre. Que los alemanes, que dicen, Metzelder mete zapato, que hay gente tan rústica, y tome, llevan. Luego llegan a la siempre finales. Son los mismos. Usted recuerda la frase de nuestro amigo Valdano. Sí. El fútbol es un deporte donde juegan 32 equipos en un mundial y siempre Alemania está en la final. Y los alemanes siempre aparecen. Bueno, señor. Siempre están ahí. El árbitro se llama, sí, para ese compromiso, Peter Frojevel, de Svecia, bueno, de Suecia, 44 años. Venga, le cuento algo que usted se va a entender y los oyentes que han visto películas van a entender. Aquí en Berna, una ciudad muy bonita, en el sitio al lado del estadio está el reloj, ¿recuerda el mítico reloj que se ve en toda la foto de las películas del año 1954? Sí. Ah, el reloj mundial. Claro, usted recuerda que cada vez que muestran las películas viejas hay un reloj gigantesco en la tribuna. Pues bueno, ese reloj lo recuperaron y lo tienen aquí al lado del nuevo estadio. Entonces, la foto es impresionante, el reloj viejo aquel que se ve con cuando Walter Rahn está celebrando los goles de Alemania, en ese 3-2, acá está el reloj, Hernán, hace parte de la tradición. Allá me tomé fotos con él. Muy bien, siga así. Señor, muchas gracias, hablaremos. Oiga, mañana. Hernán, estamos bien de mujeres por acá, ¿oyó? Sí, bueno, siga así. El ojo muy bien. Se ha disfrutado. Confórmese con eso, señor, que mañana hablaremos de Italia-Holanda, que dicen es una final anticipada. Estamos aquí en el Pulso del Fútbol. Harina de trigo Haz de Oros, que rinde y rinde, que da gusto, presenta el jugador más rendidor de la fecha. Harina de trigo Haz de Oros. La preferida en toda Colombia. No, Rafael, tercera fecha, primera vuelta, señor, rendidores de la fecha. Sí, señor, estos fueron los rendidores que enviaron nuestros corresponsales de Caracol. América, Independiente Santa Fe, Adrián Ramos del América. Aunque dicen que jugó muy bien Arango, ¿no? Jugó muy bien, no, anda en un momento excepcional. Además, de donde la coge, la mete. Muy bien, no, y es que la América tiene la delantera más efectiva, ¿yo? Sí, señor. Medellín Chico, Miguel Canedo. Ese tipo se anda muy bien. Ese tipo tiene una gran ventaja. Usted lo ve, no tiene físico. ¿Es un flaco? Un flaco ahí, un flaco como el garbao, eso ahí. Además, pero livianito. Pero tiene una ventaja. Juega por la izquierda siendo derecho. Entonces ahí es donde lo engaña usted. Claro, porque... que le amaga y se le va para el... Pero yo creo que ese jugador se va definitivamente del... Ayer en el carrusel mundial y en el carrusel deportivo... ¿Cuántos carruseles tenemos aquí? No, hombre, usted sabe que carrusel es una marca. La marca deportiva del sí, pero tenemos carrusel. El sábado, el domingo. Bueno, entonces en el carrusel se habló de Aldo Leao Ramírez... Perdón, ya me hizo equivocar. Se habló del Morelia para Caneo, donde está Aldo Leao. Que eso es lo que me llama poderosamente la atención. Yo quedé sorprendido que usted mencionó. Aldo Leao, la gente lo reclama... Y Aldo Leao, como dice usted, no le ganó a nadie ni pasó nada en el Morelia. Bueno, no pasó nada. Primer año. Y están hablando de que Miguel Canedo podría ir al Morelia, lo que indica que el otro estaría en la fila. ¿Quién? En salida. ¿Quién? No, Canedo se va. No. Canedo llegaría al Morelia. ¿Por Aldo? Claro, quedaría en la fila de salida Aldo. No creo. Bueno, lo cierto es que Pimentel tiene el billete ahí, ¿no? Pero Pimentel... Hizo una apuesta y ganó. Pimentel es un tipo... Bueno, ese conoce el maní. Sí, como decimos, él conoce todos los bandidos, el bajo fondo, todo, él lo conoce todo. Tiene el libreto. Ese conoce todo. Pero entonces, el hombre se fue para el Chocó, estuvo como una semana por allá andarillando y viendo jugadores. ¿Y qué trajo? No sé qué traería, pero estoy seguro
que dos jugadores llegan de por allá, de como ese Marcos Pérez, que no conocía a nadie. Hombre, como lo Rentería, como Guasón. Y ese Maecha también. Claro. Entonces, pero yo creo que él está buscando también jugador extranjero. ¿Sí? Porque con, si se va Caneo en ello. No, no, él hizo una apuesta en lo de Caneo y ganó. Y por otros veteranos. Claro, y cuando uno apuesta y gana, tiene derecho a disfrutar. Mire, tipos como ese Néstor Salazar son difíciles de conseguir ya. Usted lo deja en el banco. Yo me que Pimentel dice, hermano, es que usted ya está veterano, tranquilo, juega ahí un ratico. Entra ese ratico y tum, tome. ¿Sabes lo que pasó ayer? Ah, se lesionó. ¿Qué? ¿Lo que pasó ayer en el carrusel? No. Estaban hablando de Palmira Salazar. No, pero Palmira ya no, y pum. Gol de Palmira. Gol de ¿Qué Palmira? Le pasa? Estos muchachos no aprenden. Hombre, qué risa me dio ayer. Ay, ay, ay. Hombre. Ay, ay. La equidad en Envigado, Giovanni Moreno. Ah, no, sí, ya no, muy bien. Giovanni Moreno, que parece que tuvo inclusive un bajón y ya volvió a arrancar. Claro, no, y ayer jugó enfermo. Ese se va a ir. Ya. Y Quindío Deportivo Cali, Oscar Córdoba. Pues ¿sabe cuánto pidieron por este muchacho Moreno para el exterior? 3 millones de euros. 3,5 millones de euros, tal vez. Mucha plata. Bueno, pero. Claro que es que hay que pedir, hay que pedir. Que hay un equipo, el francés. Es otra vez el San Etienne. Lo que pasa es que Alejandro Hernández, que es el hombre que maneja estos derechos deportivos, tiene muy buen contacto en San Etienne, que donde colocó a Freddy Guarín, porque él fue el que colocó a Freddy Guarín. Muy bien, aquí no. Ah, usted decía Oscar Córdoba. Le quiero contar que Oscar Córdoba tuvo un gratísimo recibimiento en Armenia. Qué bueno. Ese muchacho trabajó en el 90 en Armenia. Uno de sus primeros equipos. Y yo lo recuerdo por el famoso gol que le hizo Pedro Manuel Olaya, probable la mitad lo arregló, le metió un zapata. Aquí hay goles inolvidables como ese, uno que hizo el Manimal Cortés. El Manimal, no, ya con eso entró perdiendo el Manimal. Pero lo hizo aquí con el 11 Caldas de la mitad de la cancha. Otro que hizo un gol de la Olaya, mitad. El de Olaya. El de Pedro Manuel Olaya. Y otro que hizo fue uno que le decían Centavito Pacheco, uno del Bucaramanga. Se lo hizo a Toniel Quintana desde la mitad de la cancha. Casi desde la mitad de la cancha, Miguel Calero le hizo un gol al arquero del Deportivo Pereira. Se llamaba Pedro Pablo Rodríguez. Exacto. Muy bien. Señor, vea, aprovecho porque aquí me llegan correos de última hora. A ver, diga. Mire, por ejemplo, Hernán Marín, el caso del Santa Fe, dice que es que a Santa Fe le falta mercadeo. Gustavo Gómez, debe ser el de acá de nosotros, está bravísimo con las simulaciones del fútbol de Colombia. Dice que los partidos de Colombia ya parecen los partidos de béisbol gringos, que paran, el catcher, el pitcher, el otro habla, vuelve y juega, ¿no? En eso el baloncesto sí es un cañón. Rapidito, rapidito. No se pierde tiempo y el tiempo que se pierde se recupera. Y Julio César muy preocupado con la inefectividad de los delanteros colombianos. Pero ¿qué hacemos? Ayer, fíjese usted, Edison Pérez hizo los dos goles de Gremio. Claro. Oiga, Diego Armando Cardona, que si sabemos el nombre del estadio y la ciudad donde se va a jugar la final de la Euro 2008, va a ser en Viena. En el Prado se llama el hotel. Prater. Exacto, pero le cambiaron de nombre. Ahora se llama Ernest Happel. Ernest Happel, un histórico técnico de fútbol. Entre otras cosas dicen que Ernest Happel fue el real creador y padre del fútbol total. No me va a decir viejo, pero yo vi a Happel jugando en Wacker de Viena, en Cali. Ah, no, yo le tengo la tabla de... ¿Sí? Sí, sí, la ficha técnica. A verla. A ver, la ficha técnica. Clubes por donde pasó el hombre. El Rapid de Viena. ¿Yo? Ahí estuve. Como jugador y como entrenador. ¿De qué año? ¿No dice qué año? Jugador fue del 50 y pico, 54. Se retiró en el 59. Bueno, el 54 vino a Cali el hombre. Exacto. Pero luego volvió el Rapid de Viena a Colombia. Después volvió. El Wacker de Viena eran equipos... Esos eran fijos. Él era defensor, debutó en el año 43, debutó en el año 59 como técnico y nació en Viena. El estadio hoy se llama, precisamente su nombre. Ernest Happel. 50.825 espectadores tiene ese estadio. Harrison me pregunta que si sigue Tejada el Panamero en América. Sí. Yo entiendo que sí, que arreglaron con él, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que el empresario quiso llegar a la América y plantearle a la América que lo tenía vendido para el exterior. Ajá. Y la gente de la América le dijo, un momentico, nosotros tenemos la opción de compra, el jugador se queda. Sí, pues. Y lo vamos a comprar, y le tocó al empresario decir, bueno, se queda. No, claro, cuando está una opción de compra, si se la cumplen, la... Claro. Señor, permítame a esta hora este mensaje y una pausa. En los 60 años de Caracol Radio, regresa El Pulso del Fútbol. Cigarrillos Mustang. Mustang es tu sabor. Presenta en El Pulso del Fútbol el informe de la Copa Mustang. Copa Mustang que queda interrumpida, como lo advertimos al comienzo, ¿no? Sí, volveremos a tenerla por allá.
No sé. No debimos tener dos interrupciones tan seguidas. Muy seguidas. A mí me parece que la interrupción aquella por la gira de Colombia a Europa... No debieron hacerla. Porque además ahí sí faltó, como se dice, cacumen. Sí, sí. Porque usted tenía equipos eliminados que podían aportar, como aportaron. Ajá. Y los equipos del exterior, pero bueno. Lo cierto es que vuelve y se frena el campeonato. Pero hay una cosa increíble. El caso del Chico. Usted me dice que el América, sí, el América de los tres partidos ganó los tres. No, lo del América es una campaña perfecta. Perfecta. Y va a ganar, pero no solamente campaña perfecta, Hernán. América está jugando muy bien. No, muy bien, y con puros criollos. Es más, yo al América lo voy a decir muy acelerado. Bueno, pues con puros criollos, excepción del arquero Berbia, ¿no? Berbia, sí. Y el otro arquero que está buscando la nacionalización, me dijeron que era Dudamel. No sé. Sí, la está buscando. Sí, la está buscando. Berbia, tiene usted razón. Pero, y bueno, y Tejada también. Ah, y el panameño. El panameño. Pero es un equipo muy rápido, a veces no hace tanto la pausa. Es un equipo muy frontal, un equipo que progresa mucho en el campo. Sí, es que juegan bien, ¿no? Y tiene un par de laterales que salen bien, ese Iván Vélez sale bien, ese Pablo Armero sale bien. Pare. Usted lo acaba de decir. Pablo Armero sale muy bien en el América. En el América. La selección Colombia, Pablito no salió. Pero es que cuando un jugador como un lateral de esto sale, tiene que tener el respaldo de volante. Faltaría ver si en la selección tiene el respaldo de los volantes. Entonces usted lo que le está diciendo a Pinto, llévate a Valencia del América para que le haga el respaldo a este Armero. Yo no le estoy diciendo eso, yo simplemente le estoy dando una explicación de lo que yo veo en el América. Yo la entendí así. Pero sí, puede llevar. Y ese. Iván Vélez anda muy bien. Arango muy bien. Muy bien. Víctor Cortés se reencauchó. Aunque me gustó que lo molestaran, porque también ya sé, siendo novela, una. ¿Usted vio la equidad cómo celebraron el gol? No, usted ve la Eurocopa. ¿Usted ha visto los goles de la Eurocopa? Sí. ¿Usted ha visto celebraciones en la Eurocopa? No, gente. ¿La ha visto? No, la celebración del jugador, la normal. El gol y corriendo, pero esto aquí. Incluso este muchacho Podolski, el polaco alemán, no celebró ni siquiera los goles. Porque él dijo una frase bonita, dijo, me partió el corazón, pero él es profesional y tiene que hacerlos. Sí, pero muchachos, bueno, muchachos, mire, la celebración estamos ya rayando en lo que no es. América pinta muy bien, América está con 9 puntos. Sí, muy bien, América no, América yo creo que está cocinado, ¿eh? No, América llega a la final porque América con que gane uno de la segunda vuelta hace los 12. Yo le escuché al Kiko Barrios ayer en el carrusel decir que no, que América como había hecho todos los puntos, ¿quién garantizaba que hiciera los puntos de aquí para arriba? Lo que pasa, hermano, es que uno viendo la campaña, no, hay que decirle al Kiko, hermano, ten fe en el señor. Sí, claro. Ten fe en el América hace puede perder 2 partidos más ya, de los que queda, gana uno, hace 12 y queda listo, porque es que los otros están bastante colgados. La Equidad y Envigado quedaron con 4 y Santa Fe pues que se quedó, no, por eso. Ese es como el cuento que también escuché, no, que si Santa Fe hace todos los puntos, hombre, pues sí, lo puede hacer. Muchachos, mire, el dato que dio Guillermo Ruiz ayer. No, tiene que hacerlos todos y que el América pierda todos. El dato que dio Guillermo Ruiz ayer. Los 6 últimos partidos, Santa Fe ha hecho 2 goles, le han marcado 11. Sí. ¿Ya? Hace 5 partidos no gana. No, es decir, así es muy complicado. Y mire, y yo me pregunto, ¿y eso que está Agustín Julio? Y eso que está Julio, que fue figura, sacó 2 o 3 balones importantísimos. Ay, Dios mío. Bueno, y en el otro grupo, Chico Medellín con 5 puntos. Ese está más apretado, ese sí está... Le están dando con todo al Medellín, porque el Medellín se cayó. Le digo una cosa, yo vi el primer tiempo el día del aguacero. Sí. Antes del aguacero. El primer tiempo era para que Chico hubiera quedado 3-0. Sí. Ese Caneo metió uno en el palo. El otro, ese muchacho Pérez, se comió, Maecha se comió, bueno... Y eso que Bobadilla sacó una muy buena. Ahí sí, como usted dice, en el tema de Santa Fe. Santa Fe tiene a Julio, el Medellín tiene a Bobadilla. Gran figura. Y la diferencia es que a Bobadilla no le llegan mucho. A este le llegan. Y llegó Palmira Salazar. Y tome. Pero vea la diferencia de equipos. A Santa Fe le echan un jugador y todos decimos, claro, le echaron un jugador y por ahí se fueron los del América. Jugador importantísimo. ¿Al Chico no le echaron uno? Sí, claro, le echaron a Frankie Oviedo. Y por ahí siguió. Veo ese grupo está parejo, pero me parece que el Chico en Tunja, porque por ejemplo el Medellín tiene que ir a Tunja. Sí, claro. ¿Cierto? Ahora le toca voltear. Ahora le toca voltear. Se voltea la fecha. El Cali y el Quindío están con 2 puntos en esa campaña. Le decía que lo del Medellín le están dando duro a Peláez porque el equipo se ha caído futbolísticamente, porque hay hombres que no están rindiendo dentro del equipo. El tema, por ejemplo, de Jaime Castrillón, que se cayó en su rendimiento. Castrillón, muy buen amante, muy buen galán. Pero él olvidó el cuento este. A ese muchacho lo mató eso, ¿yo? Acuérdese de mí. No, pero ya el muchacho lo mató a la muchacha, la desaparecieron. No, pobre, la pelada, la actriz. Y el que tomó la foto, peor. Es esta. Pero a ese muchacho lo enredó eso. ¿Te imaginas en la calle diciéndole? Porno, venía a ayudarnos. No, pobre tipo. Ay, Alma, por Dios. Pues sí, eso le canta la de lobo. Bueno, ¿qué más le cuento? No. ¿Vio el gol que marcó Stanley Mota? Buen gol. No, yo diría que los goles del estadio... No, muy buenos.
hubo tres goles sensacionales. El de Moreno, de tiro libre, el arquero no tiene la culpa, dirá él. No, no, no. Pero se tiró, como le gusta a Mejía, y voló el arquero. No, sí, pero ¿para qué engañar? O sea, nunca, además muy bien cobrado. ¿Y cómo le parece el remate para el segundo gol? Lo tomó sin parar, Puna, hombre, ya. ¿Sabe qué fue lo triste de la fecha? La lesión de Roberto Polo. Y una lesión tonta. No, no, usted sabe lo que es fractura de peroné, pero el peroné no es problema, ni tibia, ni... El problema es el tobillo. El ligamento del tobillo. Uy, eso, bueno. Yo le escuché al médico hablar de que tiene un problema en el ligamento del tobillo, que lo tuvieron que operar, terminaron la operación tardísimo. Tres meses por lo menos. Le va a dar 3 meses, pero... Digo que es una lesión tonta, porque el jugador va a una pelota, se lanza, y el contrario, mire, le cae encima, y allí es donde se fractura. Es más, alguno dijo que no, que es que la falta la tiene a cometer. No, no, no. Fue por la pelota y tuvo la y mala usted fortuna. Le cae mal el otro, usted se apoya mal. Sí. Ahora, lo del tobillo sí me llama, me preocupa, porque lo de la fractura es manejable, pero tobillo. Es que el tobillo tiene ligamentos, o sea, es como ese bueno, conchito ahí. Señor, escuche este mensaje. Viene el centro, pierna derecha, remata. En los 60 años de Caracol Radio, el pulso del fútbol. Cigarrillos Premier presentan en el pulso del fútbol, ¿cómo va la primera B? La primera B tiene ya sus finalistas, señor. Sí, señor. Tiene a Río Negro, que ya estaba clasificado. Sí. Y ayer el cuadro de la Unión Magdalena empató con Bogotá 1-1 y clasificó la Unión. Hacía rato no veía yo la entrada en Santa Marta, qué bueno, la gente fue. Hay que pararle bolas a la cancha otra vez, ¿no? Pues... No, pero ayer escuché una cosa a Uguillera que no sabía. Decía Uguillera que cuando había esas temporadas de invierno, a la cancha la rociaban con gasolina. ¿Con gasolina? Sí, y entonces luego le encendían. Bueno, algo así le entendí, me llamó poderosamente la atención eso. 14 y 21 de junio en Santa Marta será el primer partido y luego en Río Negro. 14 y 21 de junio. O sea, 14 del sábado. El sábado. El primer partido es en Santa Marta. ¿Quién era el técnico, no? ¿El de quién? El de la Unión. Carlos Silva. Carlos Silva, estaba el año pasado, estaba trabajando el año pasado. Y la gran figura que ellos tienen es el Alpinito Carrillo. ¿Y Juan? Está jugando Juan. Mire, hay unos datos que me parecen muy interesantes. Y confirmamos que Luis Alfonso Fajardo, por ejemplo, es el presidente de Río Negro, porque estos equipos de la B se mueven mucho por el sistema de vía terrestre, ¿no? Sí, claro. Pero esta vez lo van a llevar en avión el viernes a Santa Marta. Bueno, y me dicen que en la gente de Río Negro hay una cantidad de exfutbolistas importantes colocando dinero. En la nómina del Unión Magdalena está Luis Carlos Arias. Es el actual goleador del semestre, tiene 13 goles, ¿ya? No lo conocía yo, Arias. Sí, el Unión ha sido un equipo muy fuerte en su calidad de local, donde ha marchado invicto. Tiene un rendimiento del 83%, y como visitante solo perdió 4 juegos de 12 disputados. Eso en cuanto a los números del equipo de la Unión Magdalena, que, insistimos, ya es hora de que regrese el cuadro Unión Magdalena. El Río Negro... Es que, mire cómo es la vida irónica, ¿no? Hace 40 años... En el 68, el Unión gana su primer título, su único título, ¿no? No me olvidaré nunca del gol. Fue de Justo Palacio, ¿no? Justo Palacio. 40 años después, el Unión brega va a regresar a la A. Ojalá lo pueda hacer. Claro que, le fue una cosa, el Rafa, el Río Negro, y es un caso curioso, es el único equipo que ha jugado todos los campeonatos de la B. Sí, siempre estaba ahí. Siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba. Y ha sido protagonista. Me acuerdo que un equipo donde estuvo Julián Vázquez, que era el Río Negro, estuvo también arrimándose ahí. En ese equipo estuvo Iván Ramiro Córdoba. Claro, y estuvo... Y estuvo Mario Alberto Yepes. No, por eso, ese equipo ha estado... Ya. Oiga, hablando del año 68, cuando disputaron la final el Unión Magdalena y el Deportivo Cali, el gol de Justo Palacio fue de media distancia, ¿cierto? Media distancia. Sí, porque ahora estamos hablando de esos goles de media distancia. Señor. Tapaban el Cali José Rosendo Toledo. Toledo. Bueno, de esos muchachos vive en Santa Marta, pues de los extranjeros vive nomás... El brasilero. Líder Toledo, el defensa paraguayo, que inclusive es gerente o algo así del Unión. Sí. ¿No está el brasilero? Que se quedó por allá, Odacir. Odacir, no sé si Pipico, sí, creo que se quedó en Santa Marta. ¿Ya? En ese equipo estaba Ramón Moncho Rodríguez. Que estaba bastante delicado de salud en Paraguay la última vez que supe. Bueno, mira, hombre, antes de que me olvide, porque es que no recordé, hombre, y varias personas me hicieron el reclamo y tienen toda la razón. La semana pasada murió en Bogotá Víctor Palacio, a quien llamaba Curramba Palacio. Claro. Tenía una enfermedad terminal terrible. Ese muchacho, pero ¿sabe qué bonito detalle? Me contó un amigo Gilberto Trejos, en la misa estuvo Pinto, en la misa, pues, en el sepelio. Uh-huh. Porque Palacio fue jugador de, creo que fue jugador de Pinto en Santa Fe. En Santa Fe. Yo estuve en la época del 81, algo así. Pero muy joven, ¿eh? Muy jovencito, un lateral de los buenos, jugó también en Manizales, Víctor Curramba Palacio. Sí, señor. Pero usted no me ha comentado la grande. ¿Qué le pasó?
y no, no podemos, puede que le tengamos bonca a Chávez, pues, pero Venezuela le ganó a Brasil, señor. Le pegó 2-0. Una paseada, 2-0, Maldonado fue gran figura. No, le quiero contar. Giancarlo Maldonado. Hoy Dunga dice, me equivoqué poniendo tantos delanteros. Voy a jugar con Robinho. Baje que Adriano lo saca. Lo borra. Pone a Robinho y a Pato. Dio a entender que se ha equivocado jugando así el ataque con Venezuela. Pato no es un delantero, Pato es un mediapunta de la selección, que era de la selección juvenil brasileña que estuvo en Paraguay en el sub-20 y luego lo vendieron a Italia. Sí, Pato. Hombre, Alexander Pato se llama ese muchacho. Y Venezuela después iba a jugar o va a jugar en Antillas Holandesas. Siguen ahí su. Porque es que tenemos también. ¿Escuchó usted al presidente Chávez? ¿Qué? ¿No lo escuchó? Vamos al campeonato mundial de Sudáfrica con esta selección, tal y tal y tal cosa. César Faría hoy debe estar condecorado en Venezuela. No, el equipo venezolano es la primera victoria de Venezuela ante Brasil. Bueno, no, imagínese. Y en campo extraño, ¿no? ¿Cómo le parece? Que no puede decir un ojo que el árbitro localista, ¿no? Pues, lejos. A los que le fue muy mal es a los muchachos del Perú. Ah, les metieron la bailada. Les metieron 4. Y como son los rivales de Colombia, mire, le tengo aquí la formación de Perú y la verdad, tengo que confesar, no conozco muchos de estos muchachos. A ver, deme. George Forsyth, el arquero, sí. Guillermo Salas, Walter Vilches, Miguel Villalta, Luis Hernández, Rainer Torres, Norberto Solano. Ese es veterano. Juan Carlos Mariño, Juan Comínguez. Comínguez también. Daniel Chávez y Paolo Guerrero fueron los titulares, los que arrancaron el partido, ¿no? O sea, ya no están los AK-7, ni Pizarro, ni Farfán. Juan Vargas, Miguel Sebasco. Ese Juan Vargas tiene una cosa curiosa. Ese es un jugador que está en Italia y que lo pretende uno de los grandes. Estaba en el Fiorentina. Bueno, pero es un equipo nuevo totalmente, ¿no? Reinaldo Cruzado ingresó luego y Hernán Rengifo. Sí, no, un equipo sin Farfán. Muy nuevo, el Claudio Pizarro. Le metieron 4 goles y en la crónica que estaba leyendo del partido dicen, no, es que ellos estaban pensando en el juego con Colombia. Póngase a pensar y verá. Para que al hablar de la Copa Premier no te cojan fuera de lugar, ingresa a www.copapremier.com.co. Tabaco es nocivo para la salud. Regresa el pulso del fútbol. En el pulso del fútbol sin límite, como el nuevo Speed Stick 24/7. Blindado, señor, quedó River Plate en su campeonato argentino. Y falta una fecha, creo. Ya no, y blindado está el técnico Simeone. Ah, sí, se quedó blindado. 2 años y medio que se retiró. Sí, de jugador. De jugador. Como jugador. Resulta que ya tiene 2 títulos adentro. El título con Estudiantes de la Plata y ahora el título con River Plate. Explíqueme eso, ¿sabe mucho el tipo? Sabe mucho y se protege bien. Se protege con Speak Stick 24-7, protección total. Otros que se protegieron ya y se blindaron los de Peñarol de Montevideo, golearon en el último partido al River, el de Carrasco, Juan Ramón Carrasco. Al River Plate, le dicen. Al River Plate, ¿no? Y ganaron. Ya. Bueno. 5-3 le ganaron. Otro que logró blindar contrato fue Chitiba. Pasa a Indios, que acaba de ingresar a la primera división. ¿Y sabe quién se blindó también? Tresor Moreno, va a jugar con el América de México. Ah, no me diga, eso sí es noticia. El América mexicano, allá va a llegar Tresor Moreno. Se estaba indicando que Miguel Ángel Russo podría ser técnico, sin embargo en las últimas horas dieron 8 nombres de técnico, pero lo de Tresor Moreno es ya uno. Bueno, que va a jugar con América. Y Luis Gabriel Rey pasa al Toluca. ¿O al Puebla? No, tengo Toluca y Puebla, pero lo último que supe que iba para el Toluca. Ya. Ya no viene para Colombia, que ya se ha dicho que venía para Barranquilla. Sí, para el Junior. Para el Junior, ¿no? Bueno. Se quedaron. Señor, el tiempo se acabó. Eso sí, la cita es para mañana a la 1:07, aquí en El Pulso del Fútbol y, por supuesto, en Caracol Radio. En los 60 años de Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía.